Muy buenas amigos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Master B Reviews. Esta ocasión les traigo un unboxing bastante interesante de la mano de los amigos de Bee Ellos me han enviado estos eh, ventiladores, los cuales son, se podría decir, los más eh, de mayor potencia que tienen, o de las series un poquito más, más insignes que ellos han sacado. Aunque hay una variedad de productos, ¿verdad? Con diferentes velocidades, con RGB, sin RGB, en color negro. Pero en esta ocasión me mandaron lo que serían las series Silent Wing 4, Silent Wing Pro 4 y lo que serían los Light Wing White. Todos los modelos que ustedes pueden visualizar, no sé si los abarco. Todos estos modelos son en color blanco. Y primeramente pues tenemos lo, lo que considero yo que no son de entrada, sino que tienen eh, velocidad alta, ¿verdad? Hay una velocidad... Se puede decir normal, ¿verdad? Pero no es que sean normales, sino que así los ha eh, desglosado lo que sería big Quiet con diferentes velocidades de alto rendimiento y por decírselos, modelos totalmente normales. Aquí tenemos el pack D3 de, de lo que serían los Lightwing en color blanco. Son de 120 milímetros mm. si y en la parte de abajo pueden leer, no sé si lo va a apreciar la cámara, se serie PWM High Speed. O sea que son de alto rendimiento y ¿por qué de alto rendimiento? Porque estos ventiladores, aparte de incluirnos lo que sería RGB en lo que es en el aro, no en las aspas ni nada de lo demás, sino que en el aro específicamente nos incluye tres ventiladores en este pack con una velocidad máxima en revoluciones de 2.500 revoluciones. Vamos a tener un sonido. Como máximo de 31 decibeles y una, un flujo de aire que puede andar entre los 52.3 hasta los 88.86. Aparte de eso, vamos a tener una presión estática de 2.6. Vamos a tener el conector de 4 eh, pines, ¿verdad? PWM y el conector de 5 voltios para lo que sería el RGB. El empaque, como es para tres ventiladores, es bastante grande. Tenemos en la frontal, como les mencioné, el diseño y características que me adelanté en, en este unboxing, pero es un ventilador que a pesar de todo, ¿verdad?, tiene un rendimiento bastante bueno. O sea, estamos hablando de 2500 revoluciones y aparte el precio es bastante accesible. Según a la, al tiempo que estoy grabando, anda como en unos 55 a 60 dólares el kit de 3, o sea que es bastante bueno tener este tipo de ventiladores. Lo único que no me agrada mucho es el color. Preferido en blanco, pero bueno, lo importante es que se los traigo aquí al canal. Por otro lado, tenemos los Silent Wing 4, este modelo ya es un poquito más premium. La presentación ya estamos hablando de eh, una unidad por ventilador. O sea, nos tenemos un pack de tres, como lo teníamos acá, pero este ventilador tiene muy, muy, muy eh, un rendimiento muy alto en comparación a este, a pesar que la velocidad no es la misma. Y estamos hablando de ventiladores un poquito diferentes, dos series totalmente distintas, a pesar de que son primos hermanos. El empaque, como les digo, es un solo ventilador, pero nos vamos a enfocar en la parte de, la, de las, eh, ¿qué les puedo decir? Del rendimiento que va a tener el ventilador. Tenemos un ventilador que va a tener una configuración de velocidad la misma que tenemos con el Lightwing White ¿verdad? de 2500 pero donde, donde vamos a tener el cambio es en el flujo del aire en el flujo del aire aquí vamos a tener como mínimo 76.7 hasta un máximo de 130.31 y vamos a tener una presión estática de 3.96 y vamos a tener un conector de cuatro pines PWM sin duda es un ventilador bastante potente Estamos hablando de una potencia bastante buena para los que necesiten ventiladores para sus gabinetes potentes. Esta es una de las, de las mejores opciones. Entre los dos, me iría por este, ¿verdad? Por la presentación que tenemos en flujo de aire, presión estática. Inclusive sirven para las refrigeraciones custom que ustedes tengan y todo lo demás. Y en este caso, tenemos el más, más pro de todos, ¿verdad?, que sería el Silent Win Pro 4 con un diseño totalmente cuadrado, siempre un solo ventilador. No hay pack de 3. Si necesitaríamos tres, tendríamos que comprar tres. En este, si sí tenemos una potencia aumentada, estamos hablando de 500 revoluciones más, porque tenemos un ventilador de 3000 revoluciones por minuto. Con las cuales vamos a tener un adaptador o un switch en el cual vamos a tener eh, medio, vamos a tener. Eh, Tres tipos de configuraciones que en lo personal, en lo personal, ya lo vamos a ver en el siguiente segmento, no me parece. Vamos a tener una sonoridad de 36.9 como máximo, una, una, un flujo de aire que va a alcanzar los 142.5 y como mínimo 83.9, una presión estática de 5.31 y vamos a tener conector de cuatro pines PWM. En sí, el ventilador es potente, estos se podrían rivalizar a otros que yo tengo aquí en, en mi... En mi, en mi poder, por decirlo de esta manera, los cuales me ofrecen también tras mis revoluciones. Pero eh, no tienen ese switch que les voy a mostrar en el siguiente segmento. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí tendríamos de que configurarlo de esa forma. Y creo que es una forma un poco, poco rara, ya que si tenemos un cable de cuatro pines podemos regular la velocidad a nuestro gusto. Así que vamos a pasar al siguiente segmento, de vamos a ver cada uno de los ventiladores para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es este producto. Que en lo personal, todos los modelos que he presentado son modelos muy buenos, cada uno tiene, eh, cumple una necesidad. Estamos hablando de lo más, más básico, estilo gamer, tenemos la serie Light Wings, tanto en color blanco como en color negro. Si usted es un poco más exigente, si usted quiere ventiladores un poquito más robustos, ya se puede ir a la serie Silent Wing 4, tanto en la versión High Speed White, ¿verdad? O bien, si usted no le importa lo que es el dinero, si quiere tener ventiladores ya que de verdad sirvan para lo que usted quiera, ya nos pasamos a la serie Silent Wing Silent Wind Pro 4, los cuales ya tenemos revoluciones eh, de 3000, ya tenemos presiones estáticas altas, ya tenemos lo que es un flujo de aire bastante alto. Bueno, en fin, todos van a cumplir una función igual que es refrescar, empujar aire y todo lo demás. ¿Verdad? Así que ahora vamos a pasar al siguiente segmento donde, como les dije, vamos a ver un poquito cada uno de los ventiladores para que ustedes tengan una idea clara de los productos que ofrece en lo que sería ventilación la marca Vic. Quiet. Muy bueno amigos, volviendo al siguiente segmento. Como les mencioné, vamos a ver cada uno de los ventiladores. Como les dije, tenemos los Lightwinds, los cuales vienen en un pack de tres que tienen una velocidad y unas configuraciones bastante buenas, aparte de tener RGB. Para los que quieren RGB, van a tener más FPS. Dentro del paquete tenemos tres ventiladores. Aquí tengo los otros dos. Os los voy a mostrar uno para que ustedes sepan porque es lo mismo. Y lo que me gustó de esto es que me incluyen lo que sería un hub para lo que sería el RGB. Vamos a sacarlo porque esta es una parte bastante buena. Que el fabricante nos incluya este tipo de cosas. Y aquí vamos a ver parte de la, los tornillos, como pueden ver. Que vamos a necesitar la conexión aquí. ¿Y por qué les digo que es importante esto? Aquí tenemos miren, tres pines. Porque... Es justo y necesario que los fabricantes entiendan que no todo el mundo pueda tener en sus placas, aunque ya sería el colmo, ¿verdad? Y discúlpenme las personas que, que no logren entender esto, pero la hay personas que no tienen RGB o el puerto RGB y esta es una alternativa bastante buena. Aquí lo tenemos, un, un conector para el RGB, Be Quiet. Tenemos este cable para hacerlo sincronizar mediante nuestra tarjeta madre. Y aquí lo tenemos. Y la conexión de poder viene por medio de un cable SATA. Como lo pueden ver, ahí está. Tenemos los cables. Tenemos este pegamento 3M o este TIPM para fijarlo dentro de nuestro gabinete y todo lo demás. Esto es el que me ha encantado. ¿Verdad? Esto es un punto bastante bueno por parte del fabricante haberlo incluido. Porque facilita bastante bien para. Que no tengamos ese problema de que vayamos a a, a instalar este tipo de, de conexiones y no vayamos a decir ay nos falta un cable o, o todo lo demás. Vamos a hacer un lado eso. El ventilador, como les dije, tenemos un ventilador rgb que lo tenemos bien en esta presentación, todos los modelos, los modelos de la serie Lightwing. Que viene un paquete de tres. Aunque creo, según me estuve revisando, viene también en una unidad. Pero bueno, sale mejor comprar esto. Aquí tenemos lo que es el ventilador, lo vamos a sacar. Y tenemos un ventilador bastante bueno, con una construcción bastante sólida. Lo que es el área del marco, lo que sería el cuadrado del marco, es bastante firme. Tenemos la parte del aro del RGB, esta de aquí. Tenemos el diseño de las apas característico de la marca Be Quiet. En el centro, Bequiet. En la parte trasera, vamos a tener lo que es el modelo. Vamos a tener las revoluciones, como son 2500. Y vamos a tener. Esta área, no sé si la pueden ver esa línea, ahí resalta lo que sería el marco del RGB y vamos a tener RGB esa parte, no como en esta parte, pero sí se va a notar en esta área. Y eso es un punto bastante bueno porque va a reflejar el RGB en ambos lados. Aparte de ello, vamos a tener lo que serían los pad anti vibración en cada una de las, de las esquinas, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, lo que va a permitir absorber lo que sería el movimiento del ventilador o las vibraciones cuando el ventilador se esté utilizando a la velocidad de 2500 revoluciones. O sea, todo va a depender de eso, pero es bastante bueno que ya se incluya. Por lo demás es un color blanco, ¿verdad? No tan blanco, pero eh, me ha gustado. El peso es considerable, ¿verdad? Se ve de muy buena calidad, los materiales y todo. Aparte de eso, vamos a tener las dos conexiones, tanto macho y hembra, para lo que es el, el RGB, para hacer una sincronización. De si tenemos más ventiladores de esta misma marca también el cable de cuatro pines PWM el cual vamos a tener para eh, aquí si sí vamos a poder controlar verdad en el otro ya les voy a mostrar cómo se va a hacer por lo demás me ha parecido un ventilador bastante bueno tenemos RGB tenemos una buena velocidad 2.4 presión estática 88. y algo creo que de flujo de aire y vamos a tener una velocidad considerable así que esta es una buena alternativa si usted anda buscando un ventilador con una velocidad con RGB y todo lo demás, esta este es su opción. Tanto en blanco como en negro va a ser una excelente, excelente opción. Aunque no lo hayamos probado, pero por lo que representa, va a dar una experiencia bastante buena. Y eso es lo más importante que hay que tener en cuenta siempre en estar satisfechos con el producto que nosotros compramos. Ahora bien, ya esta parte ya es un poquito diferente, ya que tenemos los ventiladores más top de la marca. Estamos hablando de la serie Silent Wing 4 y estamos hablando de la serie Silent Wing Pro 4. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Más que todo sus velocidades ya que y su diseño en parte, ya que los dos combinan ciertas características que son bastante idénticas, que eh, comparten lo único que uno tiene más velocidad que el otro. Eso es lo único. De ahí en diseño son bastante parecidos. En cuanto a los accesorios... En el caso del Silent Wing 4 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener estas eh, opciones para colocarlos en, el, en los marcos. En los marcos donde vamos a poner estos. No sé en realidad, me disculpan, ¿verdad? pero va a cambiar la forma. Lo vamos a poder quitar y vamos a darle esta forma a lo que sería al ventilador solo para sujetarlo. Y aparte nos incluyen los cuatro tornillos y estos anclajes que sirven para esto. Esta es la parte de los accesorios que no es nada, nada más que algo para el, para el ventilador. En la parte de aquí vamos a tener un pequeño manual, ¿verdad? el típico de manual hablando de la, informa, de la información del ventilador y todo lo demás. Eso ya lo sabemos todos. El ventilador, ¿qué vamos a tener? Aparte de ser blanco, aparte de tener unas medidas de 120 por 120 por 25, tenemos un ventilador. Bastante, bastante diferente a como vimos en la serie Silicon. Ya aquí estamos hablando de potencia, estamos hablando de calidad, estamos hablando de un montón de factores. ¿Qué me gusta de este ventilador? Aparte de tener el cable mallado, que es un punto bastante favorable, tenemos un marco bastante, bastante diferente. ¿Verdad? Como lo pueden ver, vamos a tener esta área así. Esto es lo que se puede retirar. Esta parte de aquí la retiramos nosotros. Y vamos a poder colocar el que yo les mostré. Este es el diseño que tiene. Yo sé que tal vez el marco y todo lo cuadrado que nosotros usáramos ver en otros ventiladores no lo tiene. Da un aspecto totalmente distinto. Pero estamos hablando de un ventilador totalmente enfocado para otras áreas. Estamos hablando de un ventilador que queremos velocidad, queremos bastante presión, necesitamos un flujo de aire bastante constante para nuestro gabinete. Esta es una opción. No se vaya por el aspecto, váyase por lo que está ofreciendo este ventilador. Aparte de tener un motor de seis, de, de, seis, eh, de seis poleas, de tres fases, que ambos modelos comparten, eso sí quiero dejarlo claro, ofrecen un muy buen rendimiento. 2,500 revoluciones tenemos en este modelo. Su peso es bastante bueno, es igual a la, a la serie Silent Wind, tiene un peso bastante... La estructura me ha gustado bastante. Sí es fuera de lo normal, pero nada que podamos destacar que diga que se ve feo. Todo creo que es una construcción, es un detalle en el trabajo que Bikuayeda ha realizado en este modelo y creo que va a ofrecer un buen rendimiento. Faltaría probarlo para sacar nuestras propias conclusiones, pero el modelo pues llama bastante la atención aparte de lo que nos presenta. Ahora bien, ¿cuál es el modelo más top? El modelo más top es la serie Silent Wing Pro 4. ¿Qué de diferencia hay? Es casi nula, pero sí la vamos a ver. Aparte de los accesorios que se los voy a mostrar, que creo que no está de más mostrárselos, estos son los que nos incluyen. Aquí sí tenemos dos, dos diferentes, en aquel solo nos incluía uno. Aquí sí podemos intercambiar la parte donde va a ir, con el, va a ir el, el tornillo y todo lo demás, donde lo vamos a fijar va a cambiar. Ahí podemos escoger un juego. Eso lo vamos a, a ahondar un poquito más en lo que sería en la, en la review para que ustedes lo puedan ver montado en nuestro equipo de pruebas. Pero el ventilador en sí que ¿qué nos incluye? ¿Qué vamos a ver de diferente? En resumen, casi nada. Pero si sí hay pequeños detalles que vamos a ahondar un poquito en este. Este sí tiene un marco totalmente cuadrado en comparación al otro. ¿Verdad? Este sí tenemos un marco cuadrado. Tenemos eh, una conexión de cuatro pines totalmente distinta ¿Sí? es totalmente distinta con este diseño aparte de eso tenemos esta área de los switches que, que medio alta velocidad ultra alta velocidad que en lo personal no sé si lo pueden ver aquí en lo personal no me agrada porque porque si nosotros configuramos en media y nosotros queremos util utilizar la alta velocidad no la vamos a utilizar no sé si va a funcionar tenemos que pasarla a ultra alta high speed o ultra alta velocidad y eso en lo personal Considero que es algo que tengo que probarlo, pero a simple vista no me parece, ¿verdad? Por lo demás la construcción está buena. Aquí tenemos el logotipo de Uruguayan, casi todos tienen el logotipo de Uruguayan en, en las orillas. El peso es igual a los demás. Creo que es un ventilador bastante potente. Este modelo me llama la atención probarlo, ver su comportamiento y sacar mis conclusiones al respecto. Pero primeramente, el único detalle que veo a criterio personal, es esta área de configuración que está en la parte de atrás. Hubiera preferido que lo pusieran en la parte de un costado para ser más fácil, no estar desmontando el ventilador y cambiando a una fase, cambiando a la otra fase. No sé por qué UIQUAI optó por eso, pero bueno, ellos sabrán directamente eh, por qué lo hicieron. Pero ese es el único, pero y lo repito nuevamente, que no le encuentro sentido. ¿verdad? Por lo demás, la construcción, los materiales, la presentación y todo lo que hemos podido ver aquí me ha parecido bastante buena. Es un producto de primera. No desmerita a otros fabricantes también, para nada. Estamos ante productos de muy alta calidad, tanto en presentación como en, eh, como en, en rendimiento, construcción y todo lo que podamos ver. Voy a hacer las pruebas de todos los ventiladores para traérselas en el review. Y se los voy a dejar en la página web y voy a tratar de hacer algunos videos, unas comparativas por lo que sería la versión eh, WinPro para que ustedes puedan ver con otros ventiladores que tengo de la misma capacidad y ver otros que tengo para que ustedes puedan ver el rendimiento que puedan obtener en cada uno de los modelos. Si ¿Sí hubiera preferido en color negro, sí, pero bueno, es lo que mandó la marca y se le agradece a BICUAYE por haber confiado eh, aquí en este canal enviar nuestros productos. Así que cualquier consulta que tengan ustedes, comentarios sobre la marca Bicuaya o sobre otros productos los pueden dejar y nos vamos a ver en el siguiente video.